nos acompañan a la primera de nuestras serie de exposiciones. Con estos arrancamos el año 2017. Gracias, Carlos, y también. Y bueno, como adelantaba Vania, este año vamos a tener una relación muy intensa entre la Embajada de España en México y el Museo Carrillo Gil, precisamente en este marco de conmemoraciones de los 40 años de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros dos países, que bueno, concretamente se celebra el 28 de marzo de este año, porque se firmó el restablecimiento en esa misma fecha, en 1977, en plena transición española. Y como comentaba, pues aparte de ese proyecto en el cual estamos trabajando para inaugurar aquí en el verano y para trasladarlo a España durante el otoño, pues no podíamos dejar de colaborar, aunque sea humildemente, en esta exposición de Daría Villalba, porque yo... Bueno, sí, efectivamente, como dijo Vania, el Museo de Arte Carrillo Gil era el espacio lógico para esta primera exposición desde un museo mexicano de Darío Villalba. Por cuanto el museo ha estado desde los años 80 muy relacionado con el arte español y precisamente con los artistas ligados al informalismo, en el año 83 se hizo una enorme, gigantesca instalación. Manolo Millares expuso aquí, Modesto Huichar expuso aquí. Y el año pasado efectivamente hicimos una extraordinaria exposición que se llamó La Materia Emancipada, donde introdujimos efectivamente dos piezas de Darío Villalba. De tal manera que la relación del museo con España es una relación larga, y a mí personalmente como curador me interesó muchísimo el trabajo de Darío Villalba cuando lo conocí en los lejanos años 90. Esta no es que el conceptual es un grupo muy pequeño, porque